Cuando inicié a hacer tatuajes, lo hice guiado únicamente por ese sentimiento. Ese sentimiento que me decía que haciendo tatuajes podría tener un estilo de vida acorde a mi manera de ser y a mi forma de ver la vida. No tuve un mentor o un guía, así que fui creando junto a mi aprendizaje mi propia filosofía, y es que no se trata solo de un intercambio monetario por un servicio, y tampoco se trata únicamente de ser el mejor tatuador o algo por el estilo, sino que se trata más bien de disfrutar la interacción con otras personas y la experiencia de vida que es estar compartiendo en el momento de hacer un tatuaje. Buscando crecer como artista, vine a los Estados Unidos y no ha sido para nada fácil abrirme camino. Y no me refiero únicamente a situaciones como dormir en el piso, tener que recorrer largas distancias caminando, porque pues esas son situaciones que le pueden pasar a cualquier persona. Me refiero mucho a situaciones mucho más difíciles realmente, que van mucho más allá y que tienes que ser inmigrante o que solamente una persona que ha sido inmigrante puede entender. Hace pocos días uno de mis clientes, Eliezer, de hecho me acuerdo muy bien, me preguntaba cuál es el gol ahora, cuál es la meta. Y es curioso porque es una pregunta que yo mismo me he venido haciendo desde hace unos meses. Al punto de que hoy es que es muy fácil perderse en el camino. Llegar a Miami como artista es entrar sin darte cuenta en una competencia por ser famoso en la que vive la ciudad día a día. Todo el mundo está en esa constante búsqueda como de fama y se te va olvidando la razón o motivos que te llevaron a ser artista del tatuaje sin darte cuenta. Como profesional del marketing, la universidad eso fue lo que me enseñó a hacer marcas famosas, y en este caso la marca era yo. So, en esa carrera por conseguir seguidores, likes o por ser como popularmente conocido en social media, yo ya tenía una gran ventaja. Sin embargo, te empiezas a sentir vacío y hacer tatuajes se te convierte en un trabajo como cualquier otro. Fue ahí donde tuve que hacer un alto y evaluarme como artista y como persona. Empecé a cuestionarme como, ¿realmente estoy disfrutando lo que hago? ¿Para esto son todos los sacrificios que estoy haciendo? Entonces vino la etapa más difícil en estos años viviendo fuera del país, y tal vez es de toda mi vida, porque me encontraba sin trabajo, no me contrataban por falta de documentos, las tiendas de supplies no me vendían pues por la misma razón, tuve que dejar el lugar donde vivía. A eso súmale el estar lejos de tu familia, lejos de tus amigos por más de 3 años. Fueron momentos muy difíciles, porque además de eso tuve que parar de hacer tatuajes por un par de meses y dedicarme a hacer otras actividades porque necesitaba dinero, necesitas vivir. Pero bueno, al final uno como latino no se vara, y con una cama de masajes que me regaló un amigo empecé a hacer tatuajes en casa de los clientes, a los cuales les estaré eternamente agradecido, pero eran uno o dos tatuajes a la semana, o tenía que ir haciendo otros trabajos y tatuajes al mismo tiempo. Con el apoyo y la motivación constante de mi esposa, mi familia desde la distancia y amigos que fueron apareciendo en el camino, las cosas fueron mejorando. Así pues, con la idea de hacer tatuajes sin ningún tipo de presión y disfrutar del arte plenamente, decidí abrir mi propio lugar, aprovechando que ya la situación de mis documentos iba mejorando. Vendí todas mis máquinas de tatuar, dejé solo una, eso me dio para rentar el espacio, 2 amigos me ayudaron a pintarlo, los muebles en su mayoría los recogimos de la calle. Eran cosas que las personas habían tirado a la calle y que realmente todavía se podían usar, así que las usamos muy bien usadas, y así nació Marlin's Tattoo Parlor. Llevamos 4 meses dándole duro y afortunadamente las personas han respondido con toda la buena actitud y nos han apoyado al 200% desde el principio. Por favor, no dejen de apoyarnos, que vamos a seguir haciendo buen arte para ustedes. De hecho, tenemos algún material grabado de todo lo que ha pasado estos meses y lo vamos a estar posteando. Estén atentos, que vamos a seguir produciendo tatuajes con amor. Un abrazo, muchachos, y pásenla bien.